la 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 la. Llano. Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabiendo con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de San Luis Casanare. Familia, estamos regendeando pajonales, cruzando caños esteros por todos los llanos orientales. Ya nos echamos a esta pateada con mi familia, Javier Rivera, con maletera en el hombro, ¿no? Hoy nos venimos por acá a buscar criollos y ya estamos aquí acompañados con estos grandes criollos que nos están acompañando aquí con mi familia Almilcar y aquí también Don Julio. Carlos Julio. Don Carlos Julio, ¿no? Carlos Julio, sí, señor. Bienvenido, Don Carlos Julio, al programa Sabaneando con Don Pija. También aquí, bienvenido, Don Almilcar, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido al programa Sabaneando con Don Pija. Familia, en este momento estamos en vivo y en directo para todos los canales comunitarios, regionales, departamentales, también por las redes sociales. Familia, cuéntenos un poco de su vida. ¿De dónde es Don Almilcar? ¿Dónde nació? ¿En qué tierra o qué departamento? Yo nací en San Rafael de Guanapalo, a costa del río Caño Guanapalo. Guanapalo, ¿dónde queda Guanapalo? Eso es aquí nomás de San Luis para arribita. Sí, a 30 minutos en carro. Allá fue donde nació, donde se crió, ¿fue las correrías? Sí, al pie del Hato del Encanto, Zambranero. Allá se crió y también estudió, ¿no estudió? No, yo duré allá hasta los 7 años de edad. Yo nací en 1947, un 3 de mayo. Hasta los 7 años de edad, porque allá empezó la violencia por la muerte de Jorge Eliezer Gavitán. ¿Usted viene de esa época? De esa época. Ahí nos tocaba, como los güires, correr de mata en mata y meternos en cuevas por ahí cuando venían a bombardear el caserío. Y mejor dicho, fue una guerra muy... Bueno, en esa época peleaban siempre, era por liberalismo, otros por el conservador, ¿no? Sí, por el partido. Por el partido. Sí. Porque los conservadores querían gobernar, dominar y acabar con los liberales. Bueno, familia, entonces usted se crió en Guanapalo, ¿de ahí salió hacia dónde? De ahí fundaron este municipio, mandó el coronel Gamboa, el teniente Bernal Petrel, y trajeron una expedición a escoger el sitio y escogieron aquí donde ese... El pueblo escogieron al sitio llamado Arranco Pelado, que es ahí donde está el mirador. ¿Aquí nomás, donde está el mirador? Sí, ahí eso era un viso que le caía el agua del bajo allá al río. Por eso llamaban Barranco Pelado. ¿Barranco Pelado? Por eso aquí por la orilla del río uno pasaba para Trinidad. Esto fue unas correrías, fue un paso real, algo, ¿no? Parecido, el camino de herradura. ¿De herradura? Sí. Y ahí no habían carretera, nada, meras trochas. ¿Cuántos años tenía ya cuando usted salió de su terruño, de su finca, de su hato? En el 54 ya estaba, habían parado algunas casas aquí, unas 3, 4 manzanas, y nos trajeron para acá. Desde esa época estoy viviendo acá en San Luis de Palenque. Bueno, Don Almilcar también trabajó en muchas ganaderías, en muchos hatos, fue caballicero, mensual, becerrero, marranero, fue de todo, ¿no? Fue cantante, fue parrandero.
cuéntenos un poco de su vida en esas correrías que se echaban de Arauca hasta Villavicencio. Bueno, hay muchas historias que usted tiene, ¿no? Bueno, yo aquí me abrí del municipio a la edad de 11 años. Me fui para el Hato de la Libertad con Raúl Hernández, que era el dueño de allá, los Hernández, Plutarco y Raúl Hernández. Allá duré 2 años y regresé nuevamente acá, demoré 1 año, y ahí me fui para el Hato Matalarga a trabajar allá donde Alberto Burgos, que en paz descanse, ya es fallecido. Y allá me formé de llanero, empecé de marranero, caiaguatero, rajaleña. Eso fue empezó ahí como de mensual, ¿no? Mensual, de patio. Patio y adentro, de patio y afuera. Mejor dicho, usted le tocaba arrimar la leña a la cocina y usted era el allegado a la cocinera. También. ¿Sí? Sí. Un huérgano, ¿no? A mesear la comida para la mesa. No vayan a entender mal que el hombre era el que le llegaba a la cocinera, pero por ahí a veces, por ahí se echó su escapada, ¿no? Sí, y ahí me aprendí a montar a caballo, aprendí a mandar potros. Ya cuando cogí un poquito de experiencia fui caballicero. Y ahí me fui, ya por último terminé de encargado en el Hato de la Laguna. ¿Dónde queda el Hato de la Laguna? El Hato de la Laguna queda en la costa de un caño que se llama Moja Moja, del Hato Santa Marta para arriba, que era de los Betancures. Moja Moja, me llama la atención, ¿por qué Moja Moja? Porque tú el que pasa por ahí se moja cuando está hondo. Vea pues, ¿no? Esa es una costumbre, wey, que uno pasa por un lugar y ya lo coloca el nombre. De lo, eso fue que antiguamente le colocaban, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, familia. Bueno, y también otra en sus correrías que se echaba, también fue, llegando al tema, que fue parrandero, ¿no? Sí, también fui parrandero, me gustaba el parrando. Me gustaba bailar, me gustaba cantar. Y me gustaba enamorar también. ¿Enamorar también? ¿Y cuál es la copla que usted le echaba pues a una mujer cuando usted ya iba a chacharearla? Un sinnúmero de copla. ¿También se sabe? Eso sí, mejor dicho, cualquier cantidad. Familia, eche una coplita en este momento que, para que los televidentes vean y gocen de esa coplita. Que ¿alguna vez recuerda una copla de esas? Tan bonita que se ve la del vestido morado. Y los acatos que tiene porque baila taconeado. Pero pija. Otra vez. Por aquí te estoy mirando, por el ojo de la ventana. Y se me hace que estás tumbando porque suena la campana. Porque suena la campana. Bueno, ¿y por qué suena así? ¿Por qué les acuerda? Ya verá. Lo pone uno a pensar, ¿no? Bueno, también en sus correrías. También fue cabrestero, ¿no? Sí, fui cabrestero, fui puntero, traspuntero, culatero. ¿Qué tiene de nadador también? Fui caporal también, para Villavicencio. Bueno, hablando de las ganaderías, ¿qué tiene de diferencia entre culatero, puntero y qué? Y, ¿cuál es el otro que me dijiste? ¿Caporal? Caporal, pues el caporal es el que lleva la responsabilidad del ganado. ¿De todo el ganado? Sí, y dirige la gente, el personal. Pues prácticamente un vaquero está apto para todo, para todo. Sea en el puesto que lo pongan, pero todo lo más en la cabeza del ganado debe de gente despierta. Gente despierta, que no descuide el ganado, que no lo vaya a dejar para ajustar, que el traspuntero es para que afile el ganado. Que afile el ganado. No lo deje regar. Y usted lo ponían de puntero y empezaba a cantarle. A cantarle al ganado. ¿Por qué dice, le pregunto, por qué siempre el cabrestero se echa esas cantaditas que dice, gila, gila, ganadito, ponte huella el cabrestero? Bueno, ¿por qué siempre esa? Porque el ganado se acostumbra al canto, y el ganado cuando oye el canto, el eco del cabrestero, y lo echan a recoger, el ganado se afiela de una vez atrás del cabrestero. Ya después de 4 días de marcha, ya el ganado se acostumbra al canto. Entonces cuando lo echan a recoger los vaqueros y el caporal, el cabrestero se agila y entonces empieza a cantar, a lequear, y el ganado ya sabe,
y se afila por el camino. Afiladito como la punta de un oso, ¿no? Bueno, también me dice que usted también es cantante. Sí, yo empecé a cantar de la edad de 13 años. ¿De 13 años? Sí, para ir a unos parrandos, unos bailes habaneros que hacían en esas fincas, en esos convites que hacían, que era en un empalme y hablaban la gente y batían guarapo y chicha y se, después de que se terminaba el empalme era el parrando. ¿Cuál era el licor que se tomaba en ese tiempo? Chicha y guarapo. ¿Esa era la tradición? Sí, la tradición. ¿Le tocó también empalmar casas también, hacer caballetes y hacer tirantes? Bueno, todo eso nos tocó. Bueno, familia, estamos aquí en el programa Sabaneando con Don Pija, un programa autóctono llanero que venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras, hablando con los antiguos, porque hay que hablar con los que saben, ¿no? ¿Cierto, familia? Sí, primo, de verdad que detrás de estas personas tenemos mucha riqueza cultural y lo viejo guarda lo nuevo, ¿no? Y debemos seguir ese ejemplo de estos amigos. No me considero viejo, pero de todas maneras tengo una gran trayectoria y experiencia en la vida. Y gracias a mis padres y a mis amigos que son llaneros, uno le aprende a ellos. Buenas costumbres es lo que hay que aprender. Y a los jóvenes también hay que aprender estos buenos modales. Las drogas no, nunca. Hay que seguir por el camino correcto, que es el futuro de Colombia. Así es, familia. El programa Sabaneando con Don Pija es para que los jóvenes de hoy en día miren estas costumbres que nos han dejado nuestros abuelos, porque esto ya no se ve. Esto es para que lo de los jóvenes estén entretenidos. Muchas de las veces, donde yo he escuchado el programa Sabaneando con Don Pija, ha cogido muchos niños, a muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque es de llamar la atención. Familia, bueno, pues... según me cuenta, de la época cuando se hacían ojos parrandos, que usted era el que tocaba, bueno, ¿usted le tocaba tocar algún instrumento? No tocaba, yo no... ¿Solamente cantar? No, yo me gustaba únicamente cantar. ¿Cantar? ¿Cuál fue la primera canción que usted se recuerde que usted se cantaba en esa época? Pero un sinnúmero que ya está en tanto tiempo y tantos años, eso se le olvida a uno. Una vez compuse un tema de unos amigos cazadores que se fueron a buscar un tigre que les comió una becerra y se fueron a la búsqueda y lo encontraron por allá encarnizado con una becerra y le hicieron la cacería y si más mata a dos de los cazadores, que uno fueron dos hermanos de Carlos Julio Ramos y unos hermanos Otáloras. Pero mataron al tigre. ¿Sí mataron al tigre? Pero pueden una mata. Sí. Muchas las veces... Los animales cuesta, pero lo mataron. Lo mataron. A veces uno cuando vivía en las fincas, en los fundos, como no había baño, tenían esa costumbre. Yo me acuerdo que estaba pequeñito y aquí con mi familia, Javier Rivera también, yo creo que se recuerde, aquí mi familia también. Yo creo que cuando vivíamos en la finca, uno los antiguos le decían a uno, me voy a matar un tigre. Pero muchas de las veces no era tigre. Sí, era para la topochera, ¿no? Para la topochera, ¿cierto? Sí, primo, precisamente vamos a echar un cuento. De pronto, si el canal me permite, hablando de tigres. Bueno, resulta que había una china muy bonita, de unos 15 años, y tenía un novio. Y los papás eran muy celosos. Entonces, para no darle papaya al novio, porque la podía perjudicar en cualquier momento, entonces le delegaron al hermano menor, como unos 7 años, para que la cuidara, que estuviera muy pendiente de la china. Lo cierto, llegó un día domingo, y el novio invitó a la novia a salir a pasear un domingo y le dijeron, listo, vaya Juanito, acompaña a su hija, a su hermana, perdón. Usted muy pendiente, no me la haya sola. Listo. Pasó, llegaron a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde y llegó Juanito, el niño, a la casa. Entonces le preguntó el papá, ¿qué pasó con su hermana? Yo lo dejé cuidando a su hermana, ¿qué pasó con su hermana? Dijo, no, lo que pasa es que mi novio se entró para una matica, se quitó los pantalones y mi novia también se quitó la falda. Y yo, como no tenía ganas de cagar, pues me vine. Mató el tigre. Qué bueno. ¿Cómo la ve? Maestro, hizo reír hasta el viejo. Hola, maestro, ¿cómo está? Bien será, gracias a Dios. Bueno, familia, por aquí veo que me codiaba por acá, me decía, no, que quiere como contar algo, ¿cierto? Se recordó, el hombre se recordó como una picardía por allá de la época de suya, ¿no? No, pues hasta cuentos sí, sí.
pero yo, por decirle algo, yo me les presento. Yo no soy de San Luis de Palenque. No soy, mi tierra no es San Luis de Palenque. ¿Dónde es su tierra? ¿Su terruño? Póngamele cuidado. Munchía me vio nacer. Guanapalo me vio crecer. Debajo de la cuna fue mi sabana, debajo de unas palmas con horcones de labrel, donde amarraba el caballo cuando tomaba café. Por ejemplo, ¿qué quiere decir ahí? ¿De dónde? Ahí les di todos los detalles del nacimiento mío. Que debajo del laurel amarraba el caballo y tomaba café, ¿cierto? Sí. ¿Mi familia sabe? No, solo que póngamele cuidado. Lo que yo les digo. Nunchía me vio nacer, Guanapalo me vio crecer. Ahora sí, yo nací en el municipio de Nunchía, pero yo me vine muy, muy temprana edad aquí a Guanapalo y por ahí me formé, por ahí llevé, me la pasé trabajando de hato en hato. Esas son historias bonitas de nuestros antiguos criollos. Sí, entonces yo llegué ahí y entré a trabajar y de una cosa y otra, lo que hubiera que hacer. Y llegó el momento en que yo me, por la derecha, me asignaron como caporal de trabajo de mano, que acostumbran a tener eso. Ya se iban los patrones para arriba, a mí me dejaron de recomendado de todo el acto, mientras ellos iban a Bogotá y venían. Un buen día ellos me llamaron y me dijeron: hombre Carlos, nosotros, el par de cuchos, nosotros queremos que usted se haga de cargo de todos los actos de nosotros. Le dije yo: caramba, pero es que ¿cómo creen una persona tan joven? Y usted tiene harta familia y que ya son de edad, en cambio yo ya tengo el colmillo muy blandito todavía. No, no, pero ya estaba ya encañonando. Ah, no, sí, estaba encañonando la vaina. ¿Y qué pasó? Dijeron no. Es que lo delegamos a usted como encargado general aquí de esta vaina. Le dije: pues si ustedes, todos sus hijos, eran seis legítimos, un natural, están de acuerdo, pues listo, yo sí le hago, le dije yo, porque a mí no me da pereza eso. Y ahí fue donde yo empecé, y ya empecé a ser caporal de sabana, y el caporal con los ganados para Villavicencio. Yo mismo apartaba los ganados y me iba con ellos para Villao. Usted fue, mejor dicho, trabajó en de ganadería de Arauca, Villavicencio, como caporal. No, de Arauca sí no me vine yo de caporal nunca. No. ¿Para qué? No. De aquí para arriba. De aquí para arriba. Aquí llegaban los compradores. Decía: necesitamos, ¿dónde no? Me consigo unos 3-4 muchachos. Listo, yo voy. El otro, yo también. Vámonos para abajo con la brigada. Bueno, ¿y a dónde llegaban los compradores? ¿Aquí en este sector del Pauto? No. Allá a Guanapalo. Guanapalo. A Guanapalo, porque ahí paraban su lote de bestias que traían y todo eso para vender los caballos y eso. Y de ahí, pues, ahí decían: bueno, necesitamos una gente aquí, ¿cómo la conseguimos? Fácil. Ahí le decía el dueño del hato: mire, yo aquí tengo toda esta cantidad de gente. Los que quieran irse a pasear, bien puedan, yo no los detengo. Y así era. ¿Y usted cayó en esa manada? No, pues yo sí me gustaba ir a eso. Fuera de invierno, de verano, como se fuera. ¿Cuántos años tenía en esa época? Yo tenía como 22, 23 años. ¿23 años? Era joven, mejor dicho, era joven un pelín. Y bello. Estaba joven y bello. Era cuando me perseguían las mujeres por maletas. ¿Por maleta? Sí. ¿Y cuántas cargó por ahí en el pollero? No, yo creo que no quedan. Aquí todavía, pero no quedan ni los zapatos de niño. Solamente la historia. Entonces, pues, eso. Al principio yo trabajé mucho en todos los actos, alrededor, San Felipe, Santana, La Candelaria, El Palmar, Barquereña, Alcalá, Venecia, eso uno se la llevaba, era retozando de acto en acto. El placer de uno era vivir por allá, en esos actos, aguantando hambre.
¿Usted era esto de toro y caballo? Pues al rato sí, ¿no? Porque es que hay un caso que dice y un adagio que se dice. Lo que es el enlazar y el jinetear nunca se aprende. Se practica, pero no se aprende. Usted practica para tirar un lazo, practica para jinetear un caballo, pero no lo aprende. Porque el jinetear un caballo, el día menos pensaba, el día que usted está confiado, ese día lo tumba y no sabía qué hora. No sabía qué hora, claro. No se aprende. El botar un lazo, el día menos pensaba que va más seguro, le cayó el lazo en el puro suelo. Entonces, no se aprende. O de pronto que usted vaya de a caballo y le trompieza el caballo de una... Ah, no, pero eso sí ya es fuerza mayor, que se cayó. Mayor, sí, se le cayó el animal. Pero del resto de eso que digan que yo aprendí, no, practiqué. Yo le critico a la gente eso, que yo aprendí. Usted aprende de pronto a hacer esta maletera, a hacer un cuatro, a, bueno, todo lo que sea. Pero eso de enlazar y genetear no se aprende. No se aprende nunca. Eso es como algo que cuando uno va a estudiar, un ejemplo, medicina, pongámosle, que eso nunca... No, eso no tiene límite, esa vaina. Y ahí en ese caso resulta que sí es la verdad, porque póngale cuidado. Había un señor ahí en Guanapalo que le decíamos el papá de los caballos, que él no lo tumbaban los caballos. Ese era como el que le clavaba una puntilla a una pared ahí, fijo. Pero se llegó el día que un caballo lo tumbó. Ahí está. Miserablemente y en lo puro limpio. Y un muérgano. Porque le gustaba montar, era caballo que verdaderamente... Brincara. Y en ese entonces había mucha gente que le echaban el viaje, decían en, por decir algo, en Venecia. Había un caballo llamado Cementerio, que era un caballo rucio. ¿Por qué le decían Cementerio? ¿Le han puesto? Porque el que se le montaba lo tumbaba. ¿Ya lo llevaban al cementerio o qué, a la tumba? No, no lo mataba, pero lo tumbaba. Lo tumbaba. Eso, entonces, hubo un señor que él ya lo mataron. Tío de este, de Almilcar. Se fue para Venecia. Dijo, me voy a ir a montar a ver si verdad es que en Venecia no hay un hombre para ese caballo. Y se fue. Pidió el caballo. Le echaban el viaje. Los que se creían de verdad para Dios, jinetes, le echaban el viaje como echarle el viaje a un marrano gordo, a un toro bravo, a cualquier vaina que allá está. Yo vengo a ensillar tal caballo. Y lo ensillaba, así de correcto que sí. Y ese hombre pudo con el caballo. Le fue bien. Claro, no lo tumbó, lo adomó. Ese se echaban el viaje, ahí había gente que le echaban el viaje. En tal lato, en San Felipe hay un caballo, no sé qué, no sé cómo. Vamos a echarle el viaje. Decía, me voy a solo eso. Recogía su chinchorro, ensillaba su caballo y se iba a pedir trabajo allá para ensillar ese caballo. A ver si era que verdad brincaba. Se sentirían con algo de fuerza, de experiencia, de talento para eso. Porque qué no está en la vaina de la perada del caballo también. Un caballo mal aperado, eso brinca muy feo, pero bien acotejadito, bien puestecito. Los aperos, como se dice, eso ya es diferente. Haga de cuenta, si una pareja en un baile se viste bien, bien elegante, bien, bien puestecita, los aperos de ella, baila elegante. Pero qué tal que comiencen a sentarles, entonces cuando más barquinean. Ahí está, ya. Mire, se ríe. Sí, no, es que eso es cierto. Un caballo bien aperado, eso, él sale con ganas de brincar, pero él los aperos lo domina. No es tanta la fuerza de la persona, sino que los solos aperos, el bozal y el freno lo dominan así nomás. Ellos se sienten cobardes en paro y al ratico están esos animales que no hayan qué hacer. ¿Eh? Y el caballo, esa vaina tiene el caballo toda una vida. Mal aperado, no trabaja. ¿Cuáles eran las sillas que se usaban en esa época, el Galápago, o era silla normal de cabeza? La vaquera. La vaquera.
¿Cómo era la silla de la vaquera? Alta, del trasero, así, y de aquí adelante con cabeza también. Alta. Esa ahora ya no se ve. Ya no se ve, sí. Ya no, ahora es puro galápago de ese. Había esto, había en esa época también cuando las mujeres montaban de a caballo, tenían su silla aparte, ¿no? Sí, ese era el galápago de horqueta. De horqueta. La una aquí, esta pierna por en la horqueta del galápago. Y ellas montaban, no usaban pantalón, sino usaban era falda. Aquí. Y para montarlas, usted llegaba, si no había una butaca de esas o un tronco por ahí, algo, usted llegaba y se cuadraba. Si agachaba, le cogía los talones aquí con ambas manos. Y ella giraba al llegar al galápago y quedaba sentada. Pero habían mujeres tan prácticas para caminar, para andar en esa clase de aperos, que corrían a toda velocidad y con las piernas ambas por un solo lado. ¿Y usted alguna vez no le tocó por ahí subir una muchacha? Sí, yo ayudaba a subir a mi mamá al galápago porque ella usó. Pero yo una china así decía, no, usted va y la deja por riar. Por ahí, quién sabe. Sí. El chaval, bro. Esta es una historia de aquí, el maestro. ¿Me recuerda el nombre? Carlos Ramos. Don Carlos Ramos, ¿no? ¿Cierto? Nacido en Unchía. Nacido en Unchía, en las tierras del Duende. Allá también estuvimos, allá en las tierras del Duende, donde por ahí se le apareció el duende a un pija y por ahí bailó con una duenda por ahí. Sí. ¿A carajo? ¿Y qué? No le botó orines así por la cara, porque la duenda le bota orines a uno de varón, se le bota los orines así por la cara y ahí cuando queda. ¿Privado? No, privado no, hipnotizado, que lo sigue. ¿Y usted no le botó orines por la cara? No, porque yo cargo la cruz del diablo. ¿Sí? Sí. Vean, qué bueno, familia. No, yo no la cargaba. A todos los televidentes en este momento que nos están viendo de diferentes partes del país por las redes sociales, canales comunitarios, allá el saludo muy especial para los de seguidores de Tevillano que en este momento nos están viendo. El saludo muy especial también para Teviamín allá en Corozal. El saludo muy especial también para los seguidores del canal 2 de Yopal, canal Aguazul, canal Padre y Poro. También a los del canal Surán en este momento nos están viendo también, familia. Es un canal muy importante que nos están también patrocinando, emitiendo el programa. Tevellanos nos emite todos los jueves y viernes, ¿no? Todos los jueves y viernes pueden ver el programa Sabaneando con Don Pija a las 7 de la noche, ¿no? Allá nos pueden ver difundiendo esta cultura y estas historias de nuestros antiguos criollos. Familia, está muy yo estoy contento. ¿Ustedes están contentos de escuchar esta historia, no? Ah, yo estoy contento. Yo se me juega hasta el hambre. A este Javier dijo el cuento del tigre. Ajá. Yo me sé. ¿Otro? Otro. Pero yo creo que es con la tigra. Ahí está, aquí cerquita. Aquí nomásito. Había un par de viejitos, y nombro las personas. Doña Selmira Barragán, la dueña de Vicerta, tiene otra finca afuera que llaman El Espino. Y allá tenían un par de abuelitos cuidando esa vaina. Y el viejito ya un viejito, muy viejito, y la viejita también. Y ella criaba pollos de esos purinos. Ajá. Y los engordaba cuando ya estaban pelaba y los venía a vender aquí a San Luis. Desde buenas a primeras empezaron a perder los pollos. Y a perder los pollos. Y ella acoge al viejito. Oiga, no joda, vaya a correr ese animal que se está tragando los pollos, vaya, búsquelo. ¿Qué? Esa vaina está muy feo. Como eso allá sí es fea la sabana, es muy basal, muy feo. ¿Qué? La viejita amaneció con las naguas al revés ese día. Y le dijo, me voy yo a buscar ese bicho. Y dijo, ¿qué? Usted no mata ni el hambre, le dijo el viejito a la vieja. Dijo que no, y cogió un tuco penilla. Llamó a los perros y se fue. O sea, ni eso encontré, Barzal, ¿por dónde cogió? Se fue a buscar el tigre. Cuando acordaron los perros, ay, 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 ay. Se fue asomando
a donde estaba la, allá donde latían los perros, cuando ella lo vio. Ella lo vio, fue y cortó un palito, un palo, bueno, así póngale como aquello, pero de madera duro. Y se fue para encima. Cuando los perros lo vieron, que iba la señora para encima, el animal le hizo el viaje. Cuando el animal le hizo el viaje a la señora, los perros lo agarretearon y se cogieron todos tres. Eran tres perros y ella cuatro. Y ella le ganó el pleito, porque el primer leñazo que le dio, cuando se le vino, le botó ese leñazo y seguro se lo puso bien puesto. Y lo tumbó y le cae a Maceta y esos perros no lo dejaban parar. Bueno, eso le volvió esa cabeza como un maduro. No sé si ustedes... Javier me vio un cormillo que yo cargaba aquí en estas llaves. Y pasó así. Se fue para casa. Le dijo, ¿qué pasó? Dije, nada, usted es un viejo flojo. Carajo, yo sí fui y lo maté. Dijo, ¿qué? Va a matar usted para allá, que nada. Le dijo, camine. Camine para que lo mire. Que yo sí lo maté. Tanto le porfió que el viejo le hizo caso. Y se fue. Y bueno, para allá llegó. Ya estaba el trilladero de los perros con ese animal. Pues era un tigre. Y le dice el viejito, le dice, vieja bruta, usted lo mató. Le dijo, yo lo maté, por eso lo traigo aquí. Dijo, y luego, ¿qué animal es ese? Le dijo, pues ese es un tigre. Y la vieja le cogió dolor de estómago y se pasó en la ropa y le tocó 8 días hospitalizada en Yopal. ¿Cómo la ve? 8 días. Y pregúntele al este, ¿qué? Al Catalino, el que tiene la china en el colegio, que es el del cuento de esa vaina. Pero fue posible. Después de muerte la viejita se cagó. Ay, mejor dicho. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por eso? Sí. Ah, bueno, está bien. Ese es un chiste de anécdota acá de la región. Pero fue real, ¿cierto? Real, positivo. Ahí estaba el huesero en el paradero de la Fundación El Espino. Y yo le encargué al Catalino, le dije, yo me trae un colmillo. Dijo, los grandes se los quitaron, no sé qué. Ahí quedan de los pequeños y me trajo uno. Pero yo casi me pasa lo de la señora. Con el solo hecho de recibir ese colmillo casi me da vómitos. Bueno, esta es una historia del programa Sabaneando con Don Pija. Aquí nos está contando estas historias muy bonitas, ¿no? Familia, por acá, mientras que aquí descansa mi familia, échenos un cantadito, a ver. Los patrocinadores que en este momento nos están patrocinando el canal 2 de Yopal, canal Agua Azul, canal Padre Poro. También el saludo muy especial también para mi familia allá, La Voz del Joropo. También es una emisora muy importante virtual que apoya el folclor llanero de las redes sociales. A la página Yo Soy Llanero también es patrocinador, familia. Ahí pueden escuchar todas las canciones de lo que es las historias del llano. Bueno, le tengo tres coplitas muy corticas y ya venimos con la canción que tiene mi compadre Almircar, ¿ok? Bueno, aquí mi familia Javier Rivera nos va a deleitar unas coplas que nos tiene por ahí en el baúl de los recuerdos, ¿no? Sí, ok. Dice así. Soy un loro por la pata, un turupial por el pico, y al que le falta le pongo y al que le sobra le quito. Y soy como el gavilán, que le gusta comer rico, lo que agarro con la pata me lo como con el pico. ¿Sí? ¿Cómo le parece? Bueno, ¿por qué le coge con el pico? ¿Ah? Porque no se lo puede comer con el pie. Se le come con el pico porque con la pata como. Otra por ahí. Eso está como bueno, ¿no? Ajá. Pues, ¿cómo le dijera? A ver, ok. O échenos un corrido. Sí, ok. Yo me rebalo en lo seco y me paro en lo mojado. Cuando miro a una muchacha me le voy de medio lado. Voy a echarle un corrido. Puede ser la mitad. Okay.
por eso le agradezco, le demuestro en mi cantar. Soy hijo del llano adentro, recorriendo a Venezuela, de Arauca, Barquisimeto, de los cuales yo conozco todito su reglamento. Dentro de una corraleja he sido un hombre completo, sé manejar un toro bravo hasta colearlo por dentro. Montar caballo machiro para mí es lo más correcto, sé cómo se amansa un güey, cómo se doma un muleto, cómo se pica una soga, cómo se hila un cabresto, cómo se aparta un rodeo y nombrar todos sus puestos. Cuando ando en caballo bueno, me gusta enlazar violento, de chocotero pa'lante, llegó hasta Villavicencio, la leyenda de mi llanura, ese es algo muy extenso, no se puede así expresar, así en un solo momento, tiene ratos agradables, lo tiene de sufrimiento, pero el llanero es conforme y siempre vive contento, mirando los pajonales de su llano tan inmenso, que se dejan poner de punta pa' los lados que corre el viento. ¡Arpa! Vaya mi saludo especial a todo el Casanare bravío que me escucha en este momento por el canal Surán y el canal regional allá en Trinidad, TV Llanos, con aprecio. Y aquí parrandeando con los buenos, con don Carlos Julio Ramos y mi compadre Almir Carachagua, bajo la dirección de mi amigo don Pija. ¡Vamos para adelante, primo! Y he visto en esta región algunos muy regodientos que se la dan de llaneros, y siendo guate del centro le están poniendo a mi llano costumbre de otro maestro. Nosotros que hemos nacido y que tenemos derecho, luchemos por nuestro llano, hombro a hombro, pecho a pecho, como luchó nuestro padre en esos tiempos violentos, hombre que le dio a la patria historia y merecimientos. Y nosotros todavía estamos sin mirar esto. Amigos, si usted es llano, componga sus pensamientos y no se deje quitar en lo que es verdad, en nuestro. Así digan los demás que lo tenemos mal hecho, pero estamos orgullosos en nuestro temperamento. Por eso es que al pie del arpa, con mi copla me presento. Mi nombre es Javier Rivera, un hijo del llano adentro. Mira, pariente, oiga, le cuento que está bueno, ¿no? Pero buenísimo. ¿Está contento o está aburrido? Como los cuentos de este contagüesos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, familia, vamos a ver aquí. Esto está bueno, ¿no? ¿Un pajarillo? Bueno, mientras que acuerden el sonido, vamos a un corte y ya regresamos. La 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 la. Regresamos a nuestro programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare. Me siento muy contento de estar aquí en el municipio de San Luis, porque aquí nos han recibido estos criollos, y el municipio de San Luis, donde hay gente criolla, gente recia, gente que pues que todavía cuenta esa historia, esas leyendas. Familia, gracias aquí a mi pariente don Julio Ramos por estar aquí en el programa Sabaneando con Don Pija. También mi familia don Almilcar, gracias por estar aquí en el programa también. Mi familia también, Javier Rivera, es una leyenda también en el municipio de Trinidad, a los lados de la vereda de Playitas. Bienvenidos, sí. Gracias a don Pija y a todos los amigos que nos escuchan, a la dirección del canal Surán y al canal TV Llano también, y todos los demás canales que existen en cada municipio del departamento del Casanare, de Colombia y del mundo. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Aquí es un placer estar en este día. Bueno, familia, por aquí el maestro Almilcar, que viene cantando ya hace ¿cuántos años hace que viene cantando? Como 30 años. Ah, como 40 años. 40 años viene cantando, improvisando el folclore. En ese tiempo no había instructores de música como hoy en día. Era así empíricamente, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Puro oído cantaba. A puro oído. Bueno, familia, entonces cántenos una de las canciones que usted recuerde por ahí, que tenga por ahí en el pollero. Voy a cantar un pedacito de la historia de un tigre colombiano. Mira, vamos a ver. Ahí va. ¡Uah!
voy a contarle la historia, el caso y grave tragedia. El caso es grave tragedia, desde ahí amigos que andaban ausentes de su vivienda persiguiendo un animal. Tal vez el rey de la selva no era el pinta menudita que dio fama en Venezuela, ni el tigre mataguarito de propiedad de Oloyera. Era un tigre colombiano que empalació una guerra, hijo de la inmensidad, de tierras casanareñas. Unos 70 medía la cola a la cabeza y cuando roncaba en los montes hacía estremecer la tierra. Andar la tierra hicieron la búsqueda, gente de mucha viereza. Carlos Alberto y dos Ramos y tres hermanos Cabrera y la negra de su Tálora, que en esa frase se encuentra. Amolaron dos machetes y toda su lanza vieja y se fueron a buscarlo. Al centro una madre vieja, pues se hallaba encalcetado devorando una becerra, y el tigre cuando los vio se sentó y soltó la presa, infundiendo el reterro con dientes, cormillo y la gente con la ambición de sacar piel de primera. No utilizaron las armas ni las dos machetas viejas, lo rodearon entre todos para agarrarlo a maceta. Cuentan que el moreno Chapo quiso ganar ligereza y se elevó cual enemigo a comprobar su certeza. Y el tigre dio un manotón, lo echó por medio de las piernas. Cuando se paró de allí, quiso salir en carrera. Le vino desmayamiento con moreos y borrachera, y una madre majagüillo botó su canente en ella. Se mocó Gilberto Rama a comprobar su tristeza, y el tigre cuando lo chocó lo prendió por las muñecas. Se agarraron a la lucha al cazador con la fiera, porque buscaba morderle las caras y las orejas. En un tono ágil tábora que un rejo de agua le presta, la amarró por el pescuezo, que la parte corbatera. Y lo puñaló en el costillo y lo llevaron a tierra. Tras dientes le quedó faure de un machetazo en la tierra. Así fue como mataron a aquella mantuana fiera que estaba haciendo destrozo en toda la llanura entera. Para Yopal fue llevado Jesús en una avioneta. Tres vidas se la cacaron, las vidas y más le cuestan. El tigre no lo contó porque pasearon en tienda por San Luis y Trinidad. Los pasearon por las tiendas. Fueron 4.500 que recibieron por ella, pero canto no han podado. No le dan si sacan cuenta. Para pagarlos del vuelo que 700 le cuesta. Desde visto que mataron aquella mantana fiera. Aquella mantana fiera, así fue como mataron el tigre de la arrullera, para que no fuera entero, que la pasaron de la marranera. Entonces vino el región, de vidas y más le cuestan, el cuero ya lo treviaron para que traron una muestra. Sacaron 6 billeteras, 17 cartucheras, un par de revólver con una maletera, un par de amarros que yo, una puna con la tera, que lo lució una viuda que vive en una vereda, de la correa manda hacer un cinturón con de letra, para tener el recuerdo y conservar yo la muestra. ¡Uy! ¡Qué bueno, familia! Oiga, le cuento que esto prendió el parrando ahora sí. Uy, claro, faltan las parejas, no tenemos sino una, pero entonces nos dejan los aparatos solas. Está detrás de cámaras por acá, ¿no? Y por aquí habían parejas, pero ya se volaron, sí. Se volaron. Oiga, familia, los felicito por llevar esa tradición y todavía llevar ese cantío, ¿no? Ese ritmo de cantar como antiguamente, ¿no? Porque Gracias. Lo felicito. Don Pija. Gracias. No, familia, aquí rescatando las tradiciones y costumbres llaneras. Las personas que quieren participar en nuestro programa Sabaneando con Don Pija, con mucho gusto pueden participar en los diferentes municipios que vamos a estar por ahí visitando. Escríbanos, familia, que allá estaremos para que ustedes también participen en estos programas, porque estos programas es de mostrar esas tradiciones y costumbres llaneras. Bueno, familia, ya estamos llegando al final de nuestro programa Sabaneando con Don Pija. La 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 la
Bueno, familia, vamos aquí a escuchar, a ver, esto es este gran criollo que nos va a decir unas coplitas corticas de la de época del canto del ordeño, ¿no? Bueno, sí, señor Rompilla, con mucho gusto. Entonces aquí estamos con mi compadre Javier y que suena el 4. ¿Contrapunteo o copla? Sí, un contrapunteo. Un contrapunteo, esa que es contrapunteo. Vamos a empezar a cantar un golpe de guacharaca para alegrar a las viejas, a casadas y muchachas. Yo le voy a empezar a cantar al ordeño de las vacas con el fue cuatro y marito y el matrión de las maracas. A todos los presentes, mi saludo especial. Voy a cantar estos versos con mi voz sentimental. Me gusta ordeñar del toma y en totuma en el barrial. Y la vaca que es machira, yo sí la voy a enyugar. Esa vaca está mansita, yo la quiero y ordeñar. Y a la muchacha bonita, yo la quiero conquistar. Con esta me despido y gusto les quiero dar. Oiga, compadre Javier, para ya terminar. Ya me voy a despedir porque esto va a terminar. En San Luis de Palenque nos vemos. Hasta la próxima, papá. Hasta la próxima oportunidad. La verdad, es algo improvisado, ¿no? Y uno no está preparado para esto, pero mejor salen las cosas así cuando es improvisación. Y, ¿verdad? A todos los folcloristas y sobre todo los copleros hay que valorar este esfuerzo que hacen porque es una tradición que se está perdiendo ya. Exacto. Bueno familia, despídase de todos los televidentes. Muchas gracias por estar aquí en el programa Sabaneando con Don Pija. Gracias por esas historias tan bonitas que tiene, consérvelas y muy pronto volvemos por acá a visitarlo, porque vamos a estar visitando aquí a San Luis de aquí de Palenque. Y conserve, porque de aquí mañana viene un turista o viene alguien aquí al municipio de San Luis y ustedes van a ser los protagonistas. Van a ser los protagonistas de contar esas historias, como fueron lo de trabajo de llano, como fue usted una leyenda anteriormente. Viene un turista que le cuenta esas historias, ustedes van a ser los duros de contarles, porque ¿quién? Eso ya están perdiendo. Bueno, que muchas gracias por habernos entrevistado aquí en el programa Suram. De todas formas, que muchas gracias aquí a Don Pija. Y al resto de pijitas que lo siguen, pero bueno, ahí vamos, a sus órdenes cuando se les ofrezca en alguna otra época. Bueno familia, así es, los pijitas ya están todos en este momento ya tomando un tinto en el chinchorro, ni bajan la pata ni para mecerse, ¿no? Bueno familia, también don Almílcar, despídase de todos los televidentes y un saludo muy especial para todos ellos. Bueno, un saludo muy especial para los dirigentes del canal Surán y para todos los televidentes que nos están viendo. Y aquí a Don Pija, gracias por su invitación y tenernos en cuenta. También a la compañera que carga. Bueno, familión, don Javier. Gracias, amigo Don Pija, y al canal regional Surán y a TV Llanos y además canales que nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aprovecho la oportunidad para brindar un saludo nuevamente a la gente de Playa Blanca, a la familia Rivera García, a todos mis queridos tíos en la finca Playitas, San José, Guarataritos, Arrendajos. Bueno, y allá a toda la costa del Canuare, del Casanare Bravío, mi saludo especial. Les habló su amigo Javier Rivera García, el pollo del Canuario. Los espero en San Luis de Palenque, tierra de cabanes y llanerazos. Muchas gracias, amigo Don Pija, por estar con nosotros. Feliz día para todos. Bueno, familia, el saludo muy especial, sí, para todos allá, mi paisanada, allá en Playitas, en Playa Blanca. Yo estuve estudiando, me eché las correrías cuando estaba pequeñito por allá. Y gracias a Dios, mano, por darme esta oportunidad de difundir nuestra cultura llanera y de sacar mi gente, porque estamos ya en esto, ya no estamos empapando con la gente del campo. ¿Cuál es mi meta? Mi meta, con el poder de Dios, es sacar mi gente, que es la del campo. Ustedes son los protagonistas, vamos a difundir esto porque se está perdiendo nuestras tradiciones. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Como con una cancioncita que nos despedimos, ¿cierto? Y ya decimos hasta luego, como lo decimos en el llano, ¿no? De todas maneras, ¿sí? ¿Cierto? Bueno. La del estribo. La del estribo, ¿no? Bueno, a todos los televidentes, nos vemos el próximo programa con otro. En otro programa por allá, donde estaremos por allá, otro dato, en otra finca, en otro municipio. Vamos a ver si de pronto por ahí la jefa Yaride Coa nos acompaña por allá, yendo para Boca, a donde el Tuy. Vamos a estar por ahí también haciéndole la entrevista al Tuy. Allá arriba, donde el Tuy.
el tuy, sí. Yo... Bueno, cuéntenos, ¿por qué dice que el tuy? Porque hay un señor que es concejal y le lo llaman el tuy. Porque él tenía, cuando estaba soltero, comenzaba a silbar a las muchachas, a remedar el tuy. Cuando lo oían las muchachas, en lugar de salir corriendo a tenerle miedo, antes lo buscaban. Por eso lo bautizaron el tuy. Lo el tuy. Claro, bueno. Bueno, familia, ya como que estamos... Bueno, entonces, ¿nos va a cantar una canción? Sí, yo tengo una cancioncita, listo. Voy a decir una cosa con bastante seriedad, porque soy casanareño, bien llanero de verdad. Cuando a mí me contrataron, tenía 10 años de edad. La remonta que me dieron fue una mula machiría. Esa bicha corcoviaba, pa'lante igual que para atrás. Tortó un chorro de sudor y no me pudo tumbar. Con el sombrero le daba por debajo de la papa, y un chaparro manteco se lo comencé a mandar. Pa' que afine, primo, a la gente de Casanare, de Colombia y el mundo, mi saludo especial al canal Suram. Y nos vemos, primo, hasta la próxima. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. La 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 la